María Luisa Montes Mendoza est née à Cuernavaca, Morelos, au Mexique. C'est professeure de psychologie clinique spécialisée dans les enfants et les adolescents et présidente des Transgressoras del Silencio, une compagnie d'écriture en théâtre qui cherche à générer des identités féminines sans violence. Elle a donné des ateliers d'écriture et de théâtre à des femmes ayant survécu à la violence sexiste dans des communautés rurales et urbaines, et des ateliers de psychothéâtre pour des filles et des adolescentes vivant dans des environnements sociaux très marginalisés et violents. Diplômée de théâtre de rue au Centro de las Artes Morelenses, elle a aussi un diplôme de théâtre communautaire au Secrétariat National de la Culture et a été chercheuse pour les projets Action Nord-Sud Mexique-Canada avec le thème « Le théâtre communautaire comme pont vers un comportement durable ». María Luisa a aussi créé et dirigé des émissions radio et télévision pour la web, ayant pour thème l'éducation et la conservation de la nature. À Montréal, c'est ainsi que nous l'avons rencontrée, elle est l'animatrice du certificat de bonheur durable du Centre Formation et Développement du Collège d'Os. María Luisa Montes Mendoza nació en Cuernavaca, Morelos, México. Esta maestra en psicología clínica, con especialidad en niños y adolescentes, es presidenta de Transgresoras del Silencio, una empresa de escriteatro que busca generar identidades femeninas libres de violencia. Ella ha impartido talleres de escritura y teatro a mujeres sobrevivientes de violencia de género en comunidades rurales y urbanas, talleres de psicoteatro para niñas y adolescentes que viven en entornos sociales de alta marginación y violencia. Cursó un diplomado en teatro de calle en el Centro de las Artes Morelenses, CEMA, y un diplomado en teatro comunitario en la Secretaría Nacional de Cultura y fungió como investigadora del proyecto Acción Norte-Sur México-Canadá con el tema Teatro Comunitario como Puente a la Conducta Sustentable. Ha creado y dirigido programas de radio y televisión por internet, con temas educativos y de conservación de la naturaleza. En Montreal, y fue así como la conocimos, María Luisa es facilitadora del certificado Felicidad Sustentable del Centro de Formación y Desarrollo de Dawson College. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto que estés aquí. Yo soy Luisa Montes, la bruja, y quiero contarte que como buena bruja me gusta volar por la noche con su luna y sus estrellas, ir hasta la luna, tocar con los dedos de las manos las nubes y con los dedos de los pies algunas veces las copas de los árboles más altos. Hoy el día está llegando aquí en donde estoy, con sus promesas cotidianas. Y me da mucha alegría que me estés acompañando el día de hoy. Vamos a platicar sobre La Palabruja del Bosque, un libro que escribí y que estoy muy, muy feliz de poder compartir contigo. Fíjate que estaba haciendo mucho frío allá afuera. Y como ves, las brujas de las escobas tampoco son como las pintan. Te doy la bienvenida con especial emoción para visitar este bosque de palabras. Quiero iniciar este encuentro contándote por qué me dicen la bruja. Y además dedicando este espacio a todas las brujas y brujos que me acompañan esta madrugada. Hoy 31 de octubre, el Día de las Brujas.
un día que solía usarse y sigue usándose en muchas formas para agradecer la cosecha, para agradecer la generosidad de la tierra. Curiosamente, hay quienes nos llaman brujas para ofendernos, pero eso cada vez funciona menos, porque si nos referimos a la etimología de la palabra, vamos a llegar a un significado que es mujer sabia, la que posee un profundo conocimiento de la naturaleza y es experta en el estudio de los árboles y las plantas, así como de los astros y los ciclos naturales. Está encargada de mantener, proteger y transmitir los conocimientos a las siguientes generaciones. El vuelo de las brujas simboliza, por su parte, a un ser que ha logrado despojarse de sus limitaciones para trascender a niveles superiores de percepción, de atención, de observación, comprensión, gratitud y compasión. Agradezco entonces que me llamen bruja, aunque, para ser sincera, no soy sino una incipiente aprendiz de bruja. Pero la historia comienza así. Últimamente, cuando pienso en mí misma, me visualizo como una bruja. Hace tiempo que la alusión me persigue, pero no me había dejado atrapar. Durante muchos años fui una pobre bruja reprimida, escondida tras un buen disfraz de mujer socializada. Recuerdo la sensación de no tener respuesta a mis propias preguntas. Entonces, busqué en la lectura de las cartas algo que mitigara mi displacer y me fugué a la tierra del misterio. Me encaminé a alimentar mi espíritu en el interior del templo de la sanación y la buena ventura. El ambiente místico, los olores, el incienso, las velas, los velos y toda esa atmósfera esotérica me hicieron caer en un trance espiritual que me acercó una vez más a mi verdadera esencia. Fue allí que el consejero habló sobre mi espíritu viejo, mi rostro arcano y mi mirada antigua. Dijo que mi energía vital databa de la Edad Media, que morí en la hoguera consumida por un fuego que arrasó con la mortalidad de mi primer cuerpo, pero no con mi espiritualidad ni con la misión que debía cumplir antes de convertirme en un ser de luz. Por supuesto que pregunté cuál era tal misión, pero ese fue un secreto que las cartas no revelaron aquel día. Sin embargo, me pareció atractivo eso de haber sido una bruja. Por eso puse atención a mi carcajada escondida. Entendí que me avergonzaba porque te confieso que alguna vez asusté a algún niño con mi carcajada, pero eso fue sin querer. Envalentonada, miré mis cabellos, los miré apretados por el gel, por las ligas, y me decidí también a darles libertad. Eso hice luego con mis ideas, con mis opiniones, mi gusto por la vida, mis ganas de superarme, de ser más feliz conmigo misma. Entonces, noté algunos que se asustaron y trataron de hacerme callar con amenazas de otros tipos de hogueras para quemarme viva. Así fue como comencé a asumirme bruja, lo que no siempre es fácil, sobre todo porque existen muchos prejuicios, mitos y exageraciones sobre nosotras. Y eso sin contar con la dificultad de encontrar una buena escoba. Económica, bioamigable, fácil de conducir y de esconder cuando vas al trabajo. La concepción de la bruja es, a todas luces, un acorralamiento histórico del que o sales muerta en la hoguera de los prejuicios, decapitada en el mundo de la mujer sumisa, exiliada del terreno de la defensa de ti misma, o envejecida, horrenda y malintencionada en cuentos donde resultas culpable de absolutamente todo. Ser la mala del cuento no es lo que yo llamaría un motivo para estar orgullosa, claro que no. Pero eso de la maldad es algo tan relativo. A mí me toca contar la historia desde mi propia versión, la de la bruja. Y creo que la princesa me debe algunas explicaciones. Además, los príncipes no deberían ser llamados, declarados los héroes inequívocos en las historias. Es más, ¿quién dice?
dice que a las brujas no nos dan miedo los gatos negros? No es mi intención hacer que cunda el pánico, pero he visto cómo, poco a poco, las brujas recuperamos nuestros harapos. Hemos recuperado nuestros calderos de los escombros históricos, políticos, morales y religiosos. Hemos aprendido a polvear nuestras verrugas, a usar la crema rosita para disimular las arrugas. Hasta hemos adquirido la maña de perfumarnos y usar ropa más sexy, como si eso no fuera brujería pura. Pero no somos malas, a menos que sea estrictamente necesario. Y cuando eres muy lista, eso nunca ocurre. Pero más bien somos más justas con nosotras mismas y no andamos correteando sapos para arrancarles los ojos. La verdad es que los cuidamos. Algunas veces hasta nos casamos con ellos y somos muy felices. La cosa es sencilla. Se trata de valorarnos por el ser humano que somos. La cáscara no importa. Después de todo, lo que da fruto es la semilla que llevamos dentro. Y pues bueno, después de esto que te conté, yo también me llamo la bruja. Yo solita me llamo la bruja. Me gustaría decirte ahora qué es la dichosa palabruja del bosque. La palabruja del bosque es un libro que escribí. Esta es su portada. Y es un ensamble de palabras, es una especie de mapa para internarse en un bosque megadiverso donde hay historias escondidas, comprende bosques antiguos y bosques nuevos, escritos que se han convertido en versos, en prosas, en cuentos y en relatos. Hay incluso algunos tan breves como un pestañeo. Este libro representa una puerta abierta a la entraña de una bruja que se descubre a sí misma, una mujer que se recupera de a poco, que se vale de la escritura para escampar la bruma y reconocerse en el espejo. Y es, asimismo, un espejo que se ofrece en cada página, por si algún visitante del bosque desea mirarse en él. Te confieso que soy una bruja bien afortunada. Este día es una prueba de ello. Estamos tú y yo acá, compartiendo una mañanita hermosa, una tarde luminosa o una noche estrellada. Todo depende de dónde te encuentres. Me gustaría que podamos interactuar un poquito. En un ratito, ¿podemos charlar un poco? Escríbeme alguna pregunta, cuéntame si te gusta escribir, presúmeme dónde estás, cuéntame si te gusta leer, si cantas, bailas, pintas, dibujas, esculpes, y cuéntame qué es lo que te inspira. Más adelante tendremos un espacio para leernos mutuamente. ¿Te parece? Con la magia de mi varita y el estupendo respaldo de Latinarte, voy a compartirte un video que preparé como invitación a conocer mi bosque de palabras. En él vas a ver imágenes del corredor biológico Ajusco-Chichinautzin. Podrás visitar en un santiamén, como en un vuelo de bruja, de escoba de bruja, digamos, el bosque de Zempoala, con sus lagunas, en el estado de Morelos, en México, la tierra donde nací. Este es el conjuro. Hojas de otoño, lluvia fresca, que con este pase el video aparezca. Ven, te invito a mi bosque. Anda, camina por entre los árboles de mi vida. Escala sus troncos, apóyate en sus ramas. Refúgiate entre sus hojas y descubre sus nidos con y sin pájaros. Hazte un columpio donde vuelvas a la infancia y te cuelguen los pies mientras vuelas. Columpiate fuerte hasta que sientas cosquillas en la panza. Hasta que te despeine el viento que soplan los espíritus. Acércate. Mete los pies en la charca que dejó la lluvia de mis ojos. Y si quieres, déjate llevar por la corriente de mi río locura, que se vuelve cascada de palabras. Observa en el fondo las piedras amores multiformes. Bebe un poco de agua fresca. Si sientes frío, ve al refugio en el claro de este bosque. Allí te espera la hoguera cálida donde quemé mis miedos.
donde las cenizas me dieron alas nuevas, donde la bruja de la palabruja me enseñó su espejo. Hurga en los rincones, come lo que quieras, mira por la ventana por si ronda algún chaneque, algún duende, algún hada. Perdona, bruja, creo que hay un error en tu video. ¿Dijiste las árboles de mi vida? Ah, pero qué observadora eres. Sí, así lo dije con toda intención. Caminar por los bosques me ha enseñado que existen árboles técnicamente hembras o técnicamente machos en relación a las semillas que producen. Pero también hay árboles que producen semillas femeninas y masculinas. Y también hay árboles centenarios y árboles retoño. Los árboles algunas veces compiten por el espacio, pero otras veces se abrazan. Están conectados intensamente desde las raíces. Reconocen a su progenie, la procuran, se comunican, la alimentan y son refugio y sustento de muchas otras especies, como aves, insectos, hongos, musgos. Los árboles son los pulmones de la tierra. Limpian el aire y producen el oxígeno que tú y yo respiramos. He visto en el bosque árboles caídos, vencidos por el tiempo, por el viento, por las plagas, por el hombre. Y pese a todo, siguen dando vida. Recogen el agua de la lluvia y la resguardan en su corteza para que otros la beban, como los recuerdos que tengo de mis abuelas. Ellas, como los árboles muertos en el bosque, me siguen dando nutrientes. Una de mis abuelitas vivió 103 años. Me acompañó durante la infancia, la juventud y la adultez. Voló a otro plano de existencia hace 6 años. Y yo la extraño como el primer día que su ausencia vino a ocupar el lugar de su presencia. Y tuve otra abuelita que vivió 35 años. Nunca la vi. Nunca hablamos. Siempre ha sido un recuerdo sin rostro porque murió cuando mi padre era un niño. Pero llevo su nombre y eso nos ha hecho siempre muy cercanas. Esto que voy a leer se lo escribí a una de ellas. Se llama Mujer de Tierra. Dime, mujer, ¿tu espalda encorvada se debe al peso de 100 años? ¿Es producto de cargar tanta congoja sobre tu hombro? ¿O tal vez es la forma que tu cuerpo ha tomado para dar cabida a tu longevo corazón? El que amenaza con detenerse a pesar de que no tiene ganas de morir. Hay mil historias rancias en tu memoria, sin embargo, siempre repites las mismas 10. Me gusta oírlas y aprenderlas con sus detalles. A fuerza de escucharlas, sé muy bien en qué momento vas a hacer una pausa o en qué instante soltarás una carcajada como si te causara gracia por primera vez. De los nombres de los personajes, e incluso les he puesto rostro en las imágenes que evoco cuando las narras. Nunca agregas o quitas nada. Mantienes la escena como recién filmada y con las palabras te transportas al pasado llevándome contigo. Mujer de añeja raíz por la que corre savia nueva que sabiamente compartes. Eres pródiga, fuerte. Eres de tierra, mujer de tierra que inspira, acompaña y da refugio. Mujer de tierra que no se rinde y germina amor aún en tiempos de sequía. Mujer de tierra que es campo y es espiga. Tus arrugas de mujer antigua son como los surcos en la tierra. Dan cuenta de vida vivida, lágrimas lloradas, amor amado. Tus ojos tristes, que ya casi no ven, tienen sin embargo una mirada aguerrida, aferrada, amorosa y evocadora, como si miraran hacia adentro, hacia el pasado. Tú, mujer de tierra,
Ahora ves con manos y oídos desde el fondo y hasta el fondo. Tu cabello blanco es testigo de experiencias, de dolores, de conquistas. Es evidencia de camino andado y polvo de tristeza. Y tu trenza, cada vez más delgada, es la compañera de aventuras que jamás te abandona. De noche, y también muy temprano, escucho tus rezos. No entiendo cómo haces para no perder la cuenta mientras me atiendes a mitad del rosario. Me bendices, me dejas. Al irme, retomas la oración en ceos donde no encuentro palabras, pero con mucha fe. Y cuando entre tus susurros adivino mi nombre, comprendo que también pides por mí. Un día me dijiste que si tuvieras una lámpara mágica, pedirías convertirte en ave para volar a tu casa de niño, mirar las calles, las personas a las que amas para asegurarte de que están bien y entonces dormir tranquila. Aquel día lloré frente a ti, abusando de que no podías verme con tus ojos ciegos. Pero tu silencio, hermano, me hizo entender. Lloré porque quisiera prestarte mis ojos y mis piernas, o llevarte a volar por encima del mundo para que encuentres la paz que tu corazón te da. Mas no puedo ser mayor ayuda que tu viejo bastón. No puedo desafiar el tiempo, mirar por ti, andar por ti, llorar por ti. En cambio, puedo escucharte una y otra vez para que tus historias sean el viento que eleve tus alas de la nostalgia y renueves tu risa, para que te enamores otra vez y estés tan cerca de los tuyos que puedas abrazarlos fuerte. Puedo escucharte atenta una y otra vez, deseando que a través de tus palabras me heredes una parte del barro con que fuiste hecha. Pues este momento fue difícil para mí elegir un texto para una de mis abuelas, porque ambas significan mucho en mi vida. Pero bueno, fue una decisión que tenía más que ver con la situación del tiempo. Pero seguramente algunos de ustedes también conocen esta situación de que los abuelos, las personas mayores, repiten las mismas historias, y es de pronto entender que es su manera de volver a un lugar donde se sienten seguros, a un bosque de palabras. Continuando con la metáfora anterior, cuando vuelo al bosque de palabras, me encuentro con mis árboles, con mis raíces, dialogo allí. Me acurruco allí, agradezco, me descubro y me reinvento. Me inspira la naturaleza porque a ella pertenezco y cuando vuelvo siempre me recibe con gusto, como una abuela consentidora o como una madre amorosa. He creado pasajes donde incluso me encuentro con mí misma cuando fui o cuando estuve tan feliz que quería bailar y cantar como loquita sin que alguien me viera. Por ejemplo, cuando experimenté la maternidad, una experiencia que me cambió la vida por una mejor. Un retoñito vino a enseñarme que también soy árbol. Mira, te voy a leer algo que escribí para mi niña. Se llama Entre mis manos. Celebró sus primeros 3 años vestida de Blancanieves. Aunque parecía más una superheroína, corría de acá para allá tan velozmente que yo solo veía aquella capa al vuelo. Era aguerrida e imparable. Recuerdo que cuando la vi por primera vez, me quedó claro que nunca más estaré sola. Sus manecitas tomando las mías me dieron impulso y confianza para seguir adelante. Entre mis manos he sentido la transformación de las suyas, cada vez más fuertes y con la calidez con que me presentó el primer día de su vida. Con ella se transformó su personalidad, su compañía y su apoyo.
Hoy es una mujer adulta y su mano sujetando la mía. Sigue siendo una experiencia increíble. Existir junto a ella me permite disfrutar cada sorbo de vida. Juntas hicimos pastelitos de tierra, pintamos abejas en la pared, dimos nombre a las plantas del jardín y bailamos como locas sobre la cama. Disfruté confeccionando trajes de zorrillo, de mariposa o de estrella. Y gocé al verla plantada en el escenario convertida en hada o en murciélago. Los recuerdos de su niñez se mezclan con el presente. Aquella niña daba muestras de ser la mujer que es hoy. Y la mujer que es hoy conserva la esencia de la niña que fue ayer. Y que a mi gusto creció demasiado a prisa. Ha sido mi camarada en muchas de mis empresas. Nació mientras yo estudiaba, así que fue mi compañera de asiento en algunas clases. Resultaba curioso para algunos una niña de 3 años tan bien portada que en los recesos bebía su propia taza de café. Cuando me veía estudiar, abandonaba sus juegos para sentarse junto a mí. Tomaba un libro y aunque no sabía leer, seguía los renglones con la mirada, entreabriendo los labios como si leyera en voz baja. Humedecía en la lengua la yema del dedo índice y pasaba la hoja para continuar la lectura. No importaba si tenía el libro de cabeza o pasaba la página en sentido contrario. Era encantador. Ser madre, tener un trabajo y hacerme cargo de la casa me dejaba poco tiempo para leer. Que llevé al cuarto de baño algunos de mis libros de estudio. Un día encontré sobre ellos un ejemplar ilustrado de Blancanieves. Mi corazón se hizo pequeño y grande en un instante, al notar que un cuadrito de papel separaba estratégicamente la página en que mi peque había interrumpido su lectura. Hoy, los títulos de los libros son distintos, pero el recuerdo de Blancanieves en el baño es algo que evoco con ternura y con orgullo. Porque me recuerda de muchas formas sus manos entre las mías. Pero la maternidad tiene también sus momentos complicados, amorosísimos, pero complejos. Algunas veces no sabemos qué hacer. También en esos momentos es oportuno visitar los bosques, los de árboles y los de palabras. También fui allí cuando estuve tan triste que sentía que no podía respirar. Y cuando tuve que irme para salvarme de repetir un ciclo de violencia. Ahora quisiera pedirte que vengas conmigo a visitar este texto. Un escrito que hice para mi niña, Nani. Están tardando en llegar, pero confío en que vendrán. He pasado años esperando las palabras precisas. Y mientras tanto tú has crecido tanto. Aquí están ya. No olvido tu carita sonriente, tus ojitos brillando mientras hablabas de lo feliz que eras. Y yo queriendo hablarte de la profunda infelicidad que sentía. No sabía cómo decirte que quería irme, que había reunido el valor suficiente para intentarlo de nuevo, que las maletas estaban listas y que tú venías conmigo. ¿Cómo tener el valor para arrancarte de allí? Para pedirte que lo dejaras todo por mí. Mas lo hice. Te pedí que confiaras en que haría todo porque fueras feliz. Vi morir tu sonrisa en el agua de tu llanto. Todavía duele, mas me alivia el recuerdo de tus bracitos alrededor de mi cuello. Voy contigo a donde sea, dijiste. Soy feliz, pero no sé ti. Y tu abrazo fue promesa de valiente compañía. Tú me devuelves la fuerza cuando sonríes para mí en medio de la cuesta. Cuando en horas de debilidad cantas. Cuando haces poesía de la tristeza y también de la alegría, eres mi guerrillera de la vida,
polvito de hadas que me eleva, canto a la luna, mi poeta favorita. Ah, pero cómo dolió este texto. Pero una vez que este texto cobró vida, me encontraba en otro lugar emocionalmente. En el bosque de palabras también hay otras brujas. A menudo las encuentro. A veces nos reunimos a reconocernos las unas en las otras alrededor del fuego. Allí quemamos los miedos y los dolores y nos damos fuerza y energía. Algunas han muerto ya, pero todas son árboles nodriza a través de la escritura o a través de las diferentes formas en que expresan su magia. Leer a las poetas de ayer y de hoy, rendirles honor al mantener viva su herencia, es transmitir a las futuras generaciones la sabiduría adquirida para que sus pasos estén acompañados. La palabra como tal es un tesoro que se transmite de generación en generación. Voy a leerte esto que se llama palabra, palabra. La palabra, palabra es una maravilla. Da cuenta de algo que existe de manera efímera y es capaz de dejar huellas eternas. Me gusta porque existe en femenino. La adoro cuando haciéndose la remolona, no se deja atrapar y se me queda colgada en la punta de la lengua. Me seduce cuando juega a esconderse en el momento en el que más la necesito. Y luego se me aparece así, como si nada, la muy llorona. La amo cuando acude en mi auxilio y es precisa en el momento exacto. Cuando es generosa. La palabra la puedes ceder, la puedes pedir, la puedes repetir para poner énfasis. Adoro la palabra porque está en los extremos de la pasión y también en medio. Es capaz de romper el silencio o respetarlo. Puede ser murmullo, grito o alarido. Es linda cuando sirve para cantar, orar, ofrecer, solicitar, enseñar o aprender. Pero también sabe exigir. Defenderse, imponerse. Me gusta cuando es mi amiga, me asusta cuando me deja sola, la adoro cuando, como yo, se queda muda ante las sorpresas de la vida. La palabra me gusta porque posee la dualidad de ser tan ligera que puede ser llevada por el viento y tan determinante que puede ser destino, herencia, maldición, decreto. Tiene la fuerza de ser ley, la nobleza de ser consejo, la virtud de ser sabia, la gracia de ser amable. Es emisora del sentir y del pensar humanos. No sé qué habría sido del mundo sin la palabra, qué habría sido de mí sin ella, qué habría pasado con Dios, qué con el amor sin la dichosa palabra. Después de todo, la prenda de mayor valor empeñada como garantía de nuestro honor, es justo ella, la palabra. Oye, Luisa, ¿dijiste que las brujas tienen miedos? Sí, muchos. Algunos son naturales, nos vienen de herencia, nos mantienen alerta y se relacionan con el instinto de conservación. Pero hay otros, muchos más, que son resultado de la experiencia personal. Algunas veces esos miedos se disfrazan porque no tienen ni forma ni sentido. Yo, por ejemplo, he padecido un miedo a los sapos por muchos años. Una vez, alguien me dijo que a nuestros miedos habría que verlos a los ojos, estudiarlos para poder enfrentarlos y descubrir que no son tan terribles como parecen. Alguien más me dijo un día, abraza tus miedos, ellos son una solicitud de ti para ti misma. Lo hice. No es que ahora abrace y bese sapos para convertirlos en príncipes, pero aprendí a tenerles aprecio. Sobre ellos, como sobre nosotras las brujas,
hay muchos prejuicios, pero en realidad, así de pequeñitos como son, hacen una labor muy importante para la tierra. Quiero ofrecerte este texto que representa una metamorfosis personal que me dolió mucho, pero que también me ha dado mucho alivio. Esto se llama Corazón de Sapo. Cuando abrí los ojos, ya era verde. Ya tenía contraídos los dedos en las manos y en los pies, y los ojos fuera de la cara. Me comía las moscas que rondaban la mierda del amor que un día nos curamos. Tenía enlodado el cuerpo y también el alma. Me sentía sola y completamente desagradable. Tenía los huesos y el corazón de sapo. Tus encantos lograron convertirme de mujer en sapo. Te temía muchísimo más de lo que te amaba. Y la forma violenta en que me amaste me dejó la piel rugosa para que nunca más te atrevieras a tocarme. Desde entonces, mi corazón es un sapo. Quiero que me lo arranquen. Quítenmelo porque le tengo miedo. Este que traigo aquí adentro no es el mío. El mío. Mi corazón se ha perdido. No sé dónde lo dejé. Esto que traigo aquí adentro es un sapo. ¿Lo escuchas? ¿Cómo croa? Quiero que se lo lleven lejos. Tírenlo a la calle para que lo atropelle un auto y lo despanzurre. Tengo miedo de tenerle miedo. Quiero mirarme en el espejo. Reconocerme otra vez. Gustarme otra vez. Amarme como antes. Por eso, la segunda vez que nací, parí yo sola. Y cuando pude ponerme de nuevo en pie, ya calzaba los zapatos de una bruja. Me gustan estas piernas flacas porque me sostienen con todo y mis miedos. Me gustan estas greñas crespas porque son el reflejo de los pensamientos que como flores nacen en mi cabeza. Ahora soy la mujer que no se trata. Soy la que vuela en esta mítica escoba. Soy la que carga un legendario mal presagio, tan solo porque siempre dice la verdad, aunque esta duela. Soy bruja, porque creo en mí, porque tengo miedo y también valor. Soy bruja, porque no planeo descender nuevamente a la tristeza, porque soy mi dueña y mi amante y también mi amiga. Soy bruja, corazón de sapo. Soy sapo, corazón de bruja. Soy mujer valiente y embrujada. Mujer despierta y con reclamo. Ay, esta metamorfosis fue difícil, pero me dio tanto alivio. ¿Sabes? No solo las brujas volamos, también las aves, las hojas cuando se desprenden de la rama, los deseos, algunos insectos y aparatos construidos por el hombre. Pero si hay algo que vuela velozmente, es el tiempo. Antes de despedirme, quiero agradecer la oportunidad de ser parte de esta maravillosa Maratón del Arte Latinoamericano 2020, impulsado por Latinarte y su maravilloso equipo. Y también agradecerte a ti, que me obsequias tu tiempo, tu atención y tu compañía. Pero no quiero irme sin invitarte a que te des la oportunidad de escribir, de ser árbol para otros bosques donde los que nos sucederán puedan refugiarse para no olvidarse quiénes son, para no perderse en el camino al futuro. Para despedirme, aún me queda decirte que si deseas invocar a esta bruja, puedes visitar sus redes sociales o escribirle un correo que aparecerá con la magia de esta varita mágica.
Y aquí va otro hechizo. Susto que estruja, pelusas de gatos. Invoca la bruja, aquí están sus datos. ¿Te animaste a escribirme? ¿Charlamos? ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario? Me gustaría platicarte sobre mi varita mágica. Tiene una forma muy particular, como puedes ver. Y esta tiene una historia muy linda porque la recogieron en el océano. Estuvo dando giros y vueltas, más vueltas, iba y venía con las olas, la sal, el sol, el agua, las rocas, le dieron esta forma. Esta varita mágica fue recogida del océano hace más de 30 años. Y entonces, ahora me acompaña. Y como una buena bruja mexicana, este evento, el día de hoy, terminará en pachanga y con música en vivo. Déjame contarte que durante mi vuelo me encontré con mi amiga Cintia Castillo, la bruja del risco, como yo la llamo emocionalmente y amorosamente. Ella y yo compartimos bosques de palabras en el escenario, en el teatro. Ella está ahora en Querétaro, en México, pero con esta misma varita aparecerá aquí con nosotros. Ella recibió del bosque un pedacito de árbol para acompañar su canto. Vamos al hechizo. Ojos de sapo, ancas de rana, que aparezca Cintia con una jarana. Cuenta hasta 5, luego hasta 8, para que nos cante un buen son jarocho. ¡Échale, mi Cintia! ¡Ay, qué bonito es volar! En las corrientes del viento, en las corrientes del viento. Me agarra la bruja.
topar con las oraciones del Señor San Juan. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado allá? Ninguna, 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 no ve, que ando en pretensiones de chuparme a usted. Qué hermoso, Cintia. Muchísimas gracias por tu abrazo, por tu compañía. No hay distancias, no hay distancias cuando el corazón no lo permite. Me encanta encontrarme en vuelos contigo y con todas las brujas. Muchas gracias. Te quiero decir que pues, nos han acompañado. Hay algunos mensajes acá en Facebook de Ivonne Muñoz, Teatro Blanche, César Cubilán, Bab Montes. Ah, pues muchísimas gracias por su compañía, estas dos brujas felices, el Día de las Brujas, para agradecer a la tierra, para agradecer el amor, para agradecer la hermandad, y la música, y la poesía, y todo lo que está pasando en esta maravillosa maratón de Latinarte. Gracias. Gracias, un abrazo a tu palabra, gracias por la poesía y la magia. Claro que sí. Oigan, pues muchísimas gracias por estos comentarios. No los había podido ver antes, pero bueno, gracias por estar aquí. Sí, es verdad, esto que tengo acá es un bastón y lo ocupo como escoba, me acompaña porque representa muchas cosas en mi historia. Gracias por observarlo y por preguntarme esto. Mi corazón está feliz, está muy agradecido, lista para que este día sigamos viendo todo lo que va a pasar acá en la Maratón de Latinarte, que está buenísima. Más alto que yo, las palmas. Más lejos que yo, el cielo. Más grande que yo,